La verdad que, ¿por qué queríamos hacer hoy esto? Aparte de estar compartiendo con todos nuestros amigos que han venido a exponer sus productos en este stand. Ustedes saben que hay un programa que se llama Córdoba Idea Productiva, que precisamente le da cobijo a todos ustedes, que son productores pequeños, tanto de la industria de alimentos como de la industria metalúrgica, como también lo vinculado a la Agtech. Este año tenemos muchos que nos están acompañando. Son productoras, emprendedores, industriales, que a lo mejor si no tuvieran esta posibilidad, no podrían venir. Por eso que la verdad les queremos agradecer el acompañamiento. Recién con Luciana un poco estábamos visitando otro sector tan importante como el de ustedes, que está vinculado a la industria de la maquinaria agrícola, mucho industria cordobesa, pero bueno, como hay santafesina, del interior de Buenos Aires, pero bueno, muy contento porque la verdad hablábamos con ellos y vemos que hay una voluntad muy fuerte en generar distintas ideas, emprendimientos, mucha voluntad de crecer y desarrollarse. La verdad es que cuando uno escucha a ellos, se da cuenta que este país no le puede ir mal, no le puede ir mal. Quizás la política tiene mucho que ver con eso, y nosotros tenemos que tratar desde la política de ponernos desde los distintos estamentos, sea municipal, provincial, nacional, en línea con la parte privada, que es la que un poco motoriza absolutamente a todo el sector y toda la cadena de valor. Después lo otro funciona solo. Por eso es que siempre estamos hablando de tratar de construir una política previsible en el tiempo, permanente, políticas públicas que más allá de quién gobierne puedan quedar. Eso sería bueno y eso en eso coincidimos para tratar de construirla más allá de los vaivenes que por ahí existen. Y ustedes, los periodistas que están hoy acá, la verdad que quiero decir, son todos periodistas agropecuarios que están organizándose, vinculados en un centro, pero que tienen muchas inquietudes y muchas ganas de trascender y ayudarnos, sobre todo en un tema que es fundamental, que es la comunicación. La comunicación en el sector productivo quizá es el gran déficit que tenemos para instalar fundamentalmente lo que significa un modelo agroindustrial o agroalimentario en nuestro país. Es uno de los déficits que tenemos, porque tenemos que pelear a veces con medios que distorsionan la realidad, que plantean cuestiones distintas, y quizás los periodistas agropecuarios, los medios agropecuarios, si bien antes tenían una actitud mucho más sectorial, ellos se han unido para tratar de tener una mirada mucho más integral. Creo que lo que viene, o lo que van a hacer ahora en los próximos meses, de hacer un congreso, una jornada, de capacitarse, de formarse, de generar una diplomatura para que puedan realmente los periodistas y los que se van a incorporar a todo este esquema, una formación y una mirada distinta de lo que es la realidad de nuestro país y del mundo, creo que va a ser muy bueno. Así que quiero felicitarlos, están un poco hoy acá ustedes para tratar de explicarlo, de charlar, de contarles también al resto lo que estamos dispuestos a hacer. Así que simplemente yo estoy muy contento, agradecer a la compañía de Marco, de todo el equipo del Ministerio de Agricultura y Ganadería que hoy están acompañando y sobre todo a los que trabajan para que esto sea realidad. Nos han apoyado desde un comienzo, el Círculo de Periodistas Agropecuarios ya va a cumplir 2 años con personería jurídica. Nosotros estamos orgullosos de representar a más de 40 periodistas del sector de toda la provincia de Córdoba, que hoy la mayoría están acá trabajando como se debe en el lugar correcto y con muchos proyectos. Uno de ellos, el próximo 24 de agosto vamos a realizar en la ciudad de Córdoba, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el primer foro de comunicación agropecuaria. Para nosotros es un hito fundamental, va a ser un antes y un después en la comunicación. Hay una demanda muy importante, no solamente en la comunicación de periodistas, sino también en las instituciones, en las empresas. Hoy la comunicación agropecuaria es un hecho transversal que realmente toca e implica todas las buenas prácticas agropecuarias. Lo hemos hablado con Sergio esta mañana, la importancia de saber comunicar qué se hace y cómo se hace en el sector. Y también llegarle a la ciudad, por supuesto, con este mensaje del sector agropecuario. Bueno, la idea del foro, como dijo Iván, de Comac 22, es poner en escena y visibilizar el trabajo de mucha gente que
se dedica a la comunicación agropecuaria, pero no solamente al periodismo estrictamente agropecuario, sino a toda la realidad que atraviesa las organizaciones del sector. Y esto es empresas, entidades intermedias, cooperativas, y poner en escena un poco las diferentes alternativas que tiene, las diferentes oportunidades que tiene la comunicación agropecuaria para mucha gente, estudiantes de comunicación, docentes, investigadores, ingenieros extensionistas, que llevan adelante una tarea a veces que sin querer están comunicando y hay que enlazar un montón de herramientas que son necesarias para que ese mensaje sea efectivo. También vamos a abordar algunos temas concretos como son los nuevos públicos, las nuevas necesidades de los públicos, los nuevos comunicadores como son los influencers, que a veces ponen en jaque muchas veces el trabajo de muchos comunicadores agropecuarios ya institucionalizados, porque tienen mucha más audiencia y mucho más impacto en sus mensajes. También lo vamos a analizar. Y por otro lado, también vamos a trabajar con una agenda de charlas magistrales que los estamos elaborando, que van a venir gente del exterior, de España, de Alemania, estamos trabajando sobre eso, para que nos expliquen un poco la mirada de la comunicación agropecuaria desde Europa, que en general suele ser muy diferente a lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos enfocados en la producción primaria muchas veces, y ellos están más enfocados en la comunicación agroalimentaria, el impacto que tiene lo que producimos en el consumidor final. Así que bueno, para hacerlo cortito, están todos invitados el 24 de agosto, durante toda una jornada, paneles, charlas, mucho debate, y con el auspicio, por supuesto, y el acompañamiento del Ministerio, que desde ya, una vez más, el agradecimiento. Así que bueno, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la Universidad Nacional de Córdoba, 24 de agosto, están todos invitados. No solamente a quienes estén involucrados de alguna manera en la comunicación agropecuaria de la provincia, sino de organizaciones colegas, organizaciones de comunicadores colegas de otras provincias, y también a periodistas que no están vinculados a organizaciones, sino que están trabajando en el campo de la comunicación agropecuaria, para que nos acompañen y aporten al debate de ideas. La idea de esto es que luego del Congreso podemos dejar a la comunicación agropecuaria un poquito mejor de como la encontramos. Y esto, otro aviso parroquial, es parte de lo que estamos trabajando también de la formación del Instituto de Comunicación Agropecuaria. Una idea que venimos trabajando con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional y la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre el CIPAC y las otras dos organizaciones, la idea es que para el fin de año ya tengamos el programa de contenido para las primeras diplomaturas que vamos a llevar adelante.